Yo creo que han fracasado por completo y este dato del 2,9 de enero es realmente explosivo. Porque ustedes fíjense que terminó el 2018 con 47,9. Ahora estamos 49,3 anualizado. Es decir, sigue ascendiendo la inflación en el país. Mientras los salarios están por el suelo y cierran todos los días, ya no una fábrica por día, cierran decenas de fábricas ahora, por Pitrola, día. Yo vengo ahora de una movilización de más de 10.000 trabajadores de sindicatos combativos, de cuerpos de delegados, con algunos conflictos emblemáticos. FATE ha amenazado 437 despidos. Recurso de crisis, fábrica de 2.000 obreros, una histórica fábrica de la República Argentina. Naturalmente los trabajadores no quieren pagar la crisis. Sí, los que sobrevivan a FATE quedan a merced de algo que también anticipaba otro dirigente, flexibilización. Exactamente. Atrás del tema hay una flexibilización laboral. Ahora, ¿qué Pitrola, pasa? Las patronales en estas mesas sectoriales que armó Macri quieren quedarse con menos puestos de trabajo y mayor explotación del trabajador. Eso es un tema de empleo que si quiere otro día lo hablamos. Pero acá hay un tema central. Hoy la inflación en la Argentina era más alta en 1991. ¿Cómo se para la inflación? No voy a decir que es muy sencillo, como dijo Macri, pero requiere un plan económico drástico de terminar con el holgorio financiero que ha quebrado a la Argentina. Pero a ver, en si tuviera que lugar, dar tres medidas... Tres medidas, no me la digan en general, en particular, tres medidas. Yo le digo, mirá, le digo, vení, Néstor, ayúdame que no puedo parar que los precios sigan subiendo. Nacionalización de la banca para terminar con la fuga de capitales, no pago de la deuda externa y nacionalización de los recursos energéticos que están en la base de la inflación de combustible y todo lo demás. Tres medidas claves. ¿Por qué? Porque parás los intereses usurarios de la deuda que han quebrado el Banco Central y el Tesoro Nacional, porque parás la fuga de capitales, porque empezás a administrar por los recursos estratégicos de Vaca Muerta, del petróleo, de la energía, terminamos con los tarifazos, y empezar a administrar la política económica de conjunto. Ahora, Pitrola, ¿usted cree que Macri tiene un plan B? Porque él dice que la inflación va a bajar, va a empezar a bajar, pero estos números no dicen lo mismo. Digo, 2,9, o sea, todos pensábamos que iba a rozar el 2% y está más cerca del 3 otra vez. Febrero va a ser más alto, porque hay aumentos de tarifas que entran en febrero. Seguimos en un ratito que esto... Quiero marcar a fuego que la única fuerza política que no se reúne con el Fondo Monetario... Es la izquierda. ...que está dispuesta a romper con el Fondo Monetario... ¿Pero ustedes se reunirían con el Fondo? ...y con esta deuda usuraria... ¿Se reunirían con el Fondo? No nos reuniríamos con el Fondo. Pero Néstor, escúcheme. Pero tengo que decir algo, la verdad, no se reúnen con el Fondo porque tienen pocas chances de ganar la presidencia este año. Si tuviéramos chances, tampoco nos reunimos. Y creo que las vamos a tener con el tiempo porque el pueblo trabajador argentino va a comprender que los que nos vienen gobernando son los que nos han llevado a la quiebra. ¿Qué le dijo Kicillof? Estoy leyendo las declaraciones que hizo. Le aseguró que cuando fueron gobierno, el kirchnerismo pagó todas las deudas y pagó puntualmente al Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que están comprometiendo que esta deuda sideral que deja Macri la van a honrar. ¿Y de qué manera? No hay otra que con ajuste, con el hambre del pueblo argentino. Bueno, muchos es de los, una deuda usuraria. Muchos de los candidatos están diciendo que hay que rediscutir, ¿no? Reestructurar la deuda. Reestructurarla o rediscutir el acuerdo que firmó este gobierno con el Fondo Monetario. Eso va a ocurrir aunque ganara Macri, porque el 2020 no hay dinero para pagar los compromisos. La asistencia del Fondo Monetario termina en el 2019. No está tampoco completamente garantizado este año, porque hay que suscribir deuda a tasas muy altas. Coincida conmigo que el veraz del Fondo Monetario es mucho más grave que el veraz que aplican a los ciudadanos que no pueden sacar tarjeta de crédito. Usted queda fuera del mundo ahí, ¿eh? Mire, estamos afuera del mundo pagando tasas del 9-10%. La Argentina hace rato que está fuera del mundo, porque nos cobran tasas usurarias por las contradicciones del cuadro económico argentino. Está bien, estamos de acuerdo en esto, pero yo le pregunto. Entonces acá hay que hacer un plan económico integral. Pero le pregunto, ¿qué países en el mundo le dicen no al FMI y tienen una economía más o menos ordenada? ¿Hay alguno?
Bueno, pero no todos los países acuden al es fondo. Es al revés. ¿No? Claro. Vos tenés que preguntarte qué países en el mundo han apelado en los últimos años al Fondo Monetario al Fondo Monetario Internacional. Argentina. Nosotros somos Argentina, siempre los que acudimos pero al por fondo supuesto, para salir de la crisis. Es el país que más devaluó en el 2018, la moneda más devaluada, sí, y el único país que ha ido al crédito récord de la historia estamos del de acuerdo, FMI. Estamos de acuerdo, pero yo le digo... Entonces no me digas como si todos los países tuvieran crédito del FMI. No, lo que yo le estoy diciendo los países los países que, además digo, los países que acudieron a un crédito es porque están quebrados. Sí, y además entonces, no se recuperaron. Estamos de acuerdo. ¿Qué se hace con la deuda que ¿qué se hace con la deuda del FMI? Se investiga y no se paga toda la parte usuraria. Lo que tenemos en fondo de los jubilados, el Frente de Izquierda, siendo gobierno, lo va a pagar. Néstor. Porque una parte de la deuda argentina está en bonos del ANSES y la vamos a pagar, pero no vamos a pagar deuda de la usura financiera internacional con el hambre del pueblo argentino. Es un debate clave de la Argentina de hoy. Sí, igual Néstor es un romántico, yo lo respeto, pero en realidad si uno asume compromisos y contrae deuda como Estado, como país, después hay que cumplir. Mirá, esto lo he debatido estando en el Congreso cuando fue el pacto con los fondos buitres, que lo votó gran parte del peronismo porque Macri tiene minoría en el Congreso. Yo expliqué que la deuda no son las benditas deudas que se pagan. Si vos comprás una heladera, tenés que pagar la deuda. La deuda que paga la Argentina es un negociado usurario del capital financiero. Pagamos deuda con deuda. ¿Sabés cómo se llama en economía anatocismo? Capitalizar intereses y después tener intereses sobre los intereses. Néstor. Así nos quebró la dictadura, así nos quebró Menem. Y así nos ha quebrado los últimos años, especialmente Macri, pero ya veníamos con una deuda importante de antes. Gracias, Néstor, por venir. Al contrario, gracias a ustedes.